Hi, and welcome to your English class. This is your teacher Ricardo. Hola y bienvenida a tu clase de inglés. Este es tu maestro Ricardo. Y pues bueno, vamos a repasar lo que se vio la clase de Aprendiendo en Casa 2. ¿Sí? Y en este caso, pues que es continuar con el tema de la casa. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeñito repaso a los números. ¿Vale? Tenemos los números del 1 al 10 con sus nombres en inglés. Y es muy importante que ahorita los vamos a repasar. ¿Sale? Vamos a hacerlo primero lento, del número 1 al 10, luego lento del 10 al 1, y después lo vamos a hacer rápido, ¿ok? Entonces, repitan después de mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Muy bien. Backwards, al revés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very nice. Muy bien. Bonito. Bien hecho. Ahora vamos a hacerlo rápido. ¿Sale? Empezamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Backwards. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien rápido, ¿verdad? ¿Sí lo pudieron hacer? Una última vez. Rápido. Empezamos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rapidísimo. Chéquense bien la pronunciación del número 3, que la estoy pronunciando como si tuviera una pequeña F aquí, un sonido de una T y una F. A ver, así. 3 3. ¿Ok? Vale, pues esto es muy importante porque hay una palabra más adelante que se parece pero se pronuncia diferente y se escribe diferente. ¿Ok? Perfecto, entonces ahora vamos a ver, la clase pasada vimos tres recámaras o tres cuartos de la casa, bathroom, kitchen, bedroom, y ahora vamos a ver otros tres, ¿vale? Vamos a ver primero qué es el living room. En el living room encontramos que hay un sillón, una mesita, una tele, un librero. ¿Qué será este living room? Es la sala, muy bien, ¿sale? Ahora vamos a ver dos objetos que están dentro de esta sala. El primero es sofa. Sofa. Así es como se le dice sillón en inglés. Sofa. El sillón está en la sala. En inglés. The sofa is in the living room. ¿Ok? Otra vez, repitan. Vamos a hacerlo letra por letra. The sofa is in the living room. Ok. Rápido. The sofa is in the living room. Perfecto. Vamos a ver ahora el otro, que es la TV, que es la televisión. Se escribe igual en inglés, se pronuncia television, pero pues en inglés nos gusta hacer las cosas pequeñas, cortitas, fáciles de pronunciar, y entonces por eso solamente le ponemos una T y una V. Y el sonido es como se dice en el abecedario. T, B. T, B. ¿Ok? La televisión está en la sala. The TV is in the living room. Todos, letra por letra. The TV is in the living room. Perfecto. Rápido. The TV is in the living room. Eso. Vamos con el siguiente cuarto. Recuerden, todo esto está dentro del blog y esto es un repaso nada más. Y el siguiente cuarto es el dining room. Una mesa, unas sillas, unos platitos. Me pregunto qué podamos hacer en este cuarto. ¿Ustedes qué creen que podamos hacer? ¿Ah? Comer, eat, perfecto. Entonces el dining room es el comedor, ¿vale? Igual aquí vamos a ver nada más dos cositas, ahorita dos nada más.
que es table, que es mesa. Las mesas pueden ser redondas o pueden ser cuadradas, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo. La mesa está en el comedor. The table is in the dining room. Letra por letra. The table is in the dining room. ¿Ok? The table is in the dining room. Perfecto. And the next one is a chair. Una silla. ¿Ok? La silla está en el comedor. The chair is in the dining room. Letra por letra. The chair is in the dining room. Rápido. The chair is in the dining room. La silla está en el comedor. ¿Vale? Vamos con el último. Y el último es garden. Garden. ¿Ok? Y pues el garden es un espacio que está fuera de la casa. Sí, donde, bueno, en este caso ellos tienen un pastito, tienen árboles, tienen plantas. Sí, algunos de nosotros tenemos un patio, pero a lo mejor no tiene pasto. Pero sí tenemos unas plantas por ahí en unas macetas, ¿verdad? Entonces, igual, vamos a ver dos cosas que hay aquí en el garden. The first one is tree. ¿Vieron? Se parece mucho como se escribe el número 3, nada más que sin la H. Por eso es que el número 3 lo pronunció three, con la lengua hacia afuera. Y este es como golpeado. Tree. ¿Sale? Y esto significa árbol. Lo mismo. The tree is in the garden. El árbol está en el jardín. The tree is in the garden. ¿Bien? Ahora rápido. The tree is in the garden. Perfecto. Vamos a pasar al que sigue. Flowers. Flowers son flores. Cualquier tipo de flor. ¿Sale? No importa si es una flor chiquita o una flor grande. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que es flowers. Lleva una S al final porque es plural. Porque hay más de una. Hay tres, ¿verdad? Son flores. ¿Ok? ¿Dónde están las flores? Las flores están en el jardín. The flowers are in the garden. Muy bien. Completo, rápido. The flowers are in the garden. Perfecto. ¿Sale? Y pues bueno, con esto finalizamos lo que es el vocabulario de esta semana en cuanto a lo que es la el programa de Aprende en Casa. Ahora les voy a hablar de algo que no viene en el Aprende en Casa. Es algo que se celebra precisamente hoy, jueves 26 de noviembre en Estados Unidos. No tiene un día como tal en específico, así como nosotros que el 10 de mayo es el Día de la Mamá o que el 15 de septiembre es el Día de la Independencia. ¿Sí? Este día se celebra el tercer jueves de noviembre. Hoy es el tercer jueves de noviembre, que podríamos decir que es el último, porque el próximo jueves ya estamos en diciembre. Pero ellos lo toman como el tercero, porque todavía falta una semana en la que sí, aunque esté cortada. ¿Sale? Entonces, este es el tercer jueves de noviembre. En este día se celebra lo que es el Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Es una tradición, podríamos decir exclusiva de los Estados Unidos, ¿sí? Donde ellos se reúnen a comer con sus parientes, con sus hijos, con sus hermanos, y dar gracias por lo que ha pasado de bueno en el año. Yo sé que estamos viviendo, pues, una situación difícil, pero siempre es bueno dar gracias porque estamos, pues, sanos, vivos, sin problemas de que nos dé el famoso bicho del COVID, ¿verdad? Entonces, esto se festeja, ¿ok? O algo que comen mucho en el Thanksgiving, ¿sí? Si traducimos esto, Thanksgiving, es algo así como dar gracias. Thanksgiving, algo que comen mucho, y como pueden ver en las dos imágenes, ¿sí? Es el turkey, que nosotros lo conocemos como el pavo.
¿Vale? Ellos comen el turkey. ¿Ok? So, in Thanksgiving, they eat turkey. En el Día de Acción de Gracias, ellos comen pavo. Ahora, ¿de dónde viene esta, digamos, tradición que tienen ellos? Sí, en Estados Unidos, como en México, habían unas culturas antes de que llegaran los españoles. En este caso, allá no llegaron los españoles, llegaron los ingleses. Ajá, por eso es que ellos hablan inglés y nosotros español. Y pues bueno, se supone que se festeja porque las personas que llegaron ahí, que les decían pilgrims, que son estas personas, por ejemplo, este que está vestida de negro y esta que tiene un vestido largo, sí, son los famosos pilgrims, que son peregrinos porque venían de otro país, en este caso de Inglaterra. ¿Vale? ¿Por qué dan gracias? Porque los Native Americans, los nativo americanos, que son estos aquí, que son los famosos indios que luego hemos visto en las películas de vaqueros, sí, los salvaron de morirse congelados y morirse de hambre. Sí, estas personas llegaron a Estados Unidos, a las costas de Estados Unidos, pues pensando que todo era muy fácil. Y a la mera hora se dieron cuenta, pues, que la comida no les iba a alcanzar y que aparte hacía mucho frío. Entonces, los nativos americanos les llevaron lo que es comida y les dieron refugio. Y es por eso que ellos decidieron hacer una comida dándoles gracias a ellos por la ayuda que les prestaron. ¿Vale? Ahora también, con el Thanksgiving empieza el Holiday Season. ¿Qué es esto del Holiday Season? Bueno, aquí nosotros tenemos varias celebraciones en el mes de diciembre. Por ejemplo, tenemos el día 12 a la Virgen de Guadalupe, tenemos el día 24 a la víspera de Navidad, el 25 que es Navidad, algunos celebran el Día de los Inocentes que es el 28 de diciembre y el Año Nuevo, ¿verdad? El Año Nuevo que es el 1 de enero, pues el siguiente año. En cuanto a Estados Unidos, ahí empieza el Holiday Season porque se toma lo que es como celebración desde el Thanksgiving, después de Christmas, que es la Navidad, y por último el New Year's Eve, que es el Año Nuevo. ¿Sale? Ellas son como que las tres celebraciones más grandes que tienen ellos en cuestión de como nosotros, ¿va? En estos meses de noviembre, diciembre. ¿Sale? Entonces es por eso que con el Thanksgiving arranca el Holiday Season y pues también arrancan un montón de cosas. Por ejemplo, el día de mañana, ajá, es viernes. En inglés viernes es Friday. Y ellos, pues, las tiendas departamentales que tienen allá, celebran una cosa que se llama el Black Friday. Este Black Friday, pues, hacen descuentos de muchas, muchas cosas como televisiones, como computadoras, videojuegos, lavadoras, todo, 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 ropa. Todo lo venden al 50, 60% de descuento porque pues bueno, no les conviene como que quedarse todo eso ahí y no poder sacar pues lo bueno para las épocas de Navidad, ¿verdad? Es una pequeña cuestión pues más de comercio que de otra cosa, pero pues eso también se puede decir que es parte de la cultura norteamericana de los Estados Unidos. Y pues bueno, con este pequeño enseñanza lo dejamos aquí. ¿Sí? El blog viene lo que es la actividad. Vienen dos actividades. En la primera actividad, de un lado tienen números, de otro lado tienen el nombre de los números. Con una flechita tienen que señalar el correcto. ¿Vale? Y en la siguiente viene completar una oración con la palabra correcta. ¿Sale? Viene la oración. Digamos, the table is, la mesa está, y después viene un espacio para que contesten. Y al ladito viene el dibujo del cuarto donde se encuentra la tele. ¿Sale? Entonces, chequen bien su vocabulario que se los voy a dejar en el blog para que puedan hacer ese segundo ejercicio. Y para el primer ejercicio, pues también les voy a dejar los nombres de los números. ¿Vale? Remember, always wash your hands. Recuerden siempre lavarse las manos
And if you have to go out, y si tienen que ir afuera, please always wear a face mask. Por favor, siempre usen un cubrebocas. ¿Sale? Cuídense mucho. Have a great one. Bye bye.